La esperada variante familiar del nuevo 508 ya está disponible en nuestro mercado. Momento perfecto para condensar todo lo que debes saber en estas 5 claves. Salta a la vista. El diseño es uno de los puntos fuertes de este 508 de segunda generación. También en su variante SW. Ya no es el clásico familiar, presume de una figura shooting brake gracias a este techo más bajo e inclinado en su zona posterior. Así es el interior del 508 SW. El iCockpit más avanzado de la marca aporta una pantalla central de 12,13 pulgadas, pero también un cuadro de mandos digital y un volante más pequeño y bajo que lo que es habitual. Es la clave de las claves, un volumen de carga que asciende a los 1.780 litros si abatimos los asientos traseros, 530 si los dejamos en su posición inicial. En definitiva, tenemos un maletero de 43 litros extra en relación al de la berlina en un vehículo con un dinamismo muy similar. Disponible en los niveles de equipamiento Active, Allure, GT Line, GT y First Edition, el 508 SW puede equipar elementos tan valiosos como el techo panorámico completo, el sistema de aparcamiento automático o el de visión nocturna, pero también lo puedes elegir con motores diésel o gasolina de entre 130 y 225 caballos. Incluso un híbrido llegará en otoño de este mismo año. El Peugeot 508 SW ya está disponible en el mercado español con unos precios base que van desde los 31.450 euros del 1.5 HDI de 130 caballos hasta los 45.500 del 1.6 gasolina de 225, el más potente.